días damos inicio a la rueda de prensa de Sara Monforte, entrenadora del Villarreal femenino, como previa del encuentro que enfrentará a las Groguetes contra el Sporting Club de Huelva. Empezamos la ronda de preguntas, por favor. Hola, Sara. Primero de todo, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo arriba el equipo al partido? Gracias. Buenas. Bueno, com ja porta setmanes dient, l'equip està en el millor moment, la veritat. Sí que és de veres que, bueno, que crec que necessitem ja puntuar, perquè si no també a nivell anímic pues, bueno, costa una mica. No? Jo crec que l'equip també s'ho mereix i és el que hem estat intentant reforçar, no? el com i no tant el què. No? I bueno, després també el fet de la lesió d'Irene també pues, bueno, ens ha afectat una mica i a nivell emocional, perquè bueno, és una jugada per a nosaltres molt important i són sempre lesions que a nivell grupal fastidien molt, però bueno, una raó més per a guanyar en Huelva. Quin partit esperes allí en Huelva el diumenge? Pues sabem que és una guerra, perquè és un camp, pues, bueno, un equip que sempre està en posicions de descens, però sempre acaba salvant-se. És un equip amb gent molt atlètica, amb gent molt gran, amb molta disputa, segona jugada, i que en res te fa el gol, no? Llavors tenim que estar molt concentrades, saber a lo que anem i intentar portar el joc a lo que nosaltres volem més que a lo que volen elles i d'aquesta manera poder guanyar. És una, per nosaltres i per a elles és una final i tenim que anar allà com a tal. Ja, bueno, voy a comentar un poc, per on passen, no, les claus per a guanyar el diumenge? Bueno, lo que te diria, saber que en aquestes zones jugades estar al partit, en ser millor que elles en això, després en anar a duelos, en les àrees, jo crec que ahí també és molt important, que és el que, bueno, que hem intentat millorar també, el ser més fortes a nivell defensiu, en aquestes centres laterals, estar molt concentrades els 95 o 100 minuts que acaben jugant i també aguantar una mica la pressió. No? Jo crec que és important també el ser fortes mentalment, tant elles com nosaltres estem jugant el mateix, que no ens afecti gens el fet de jugar fora de casa, al contrari, tenim que ser molt fortes a nivell mental i suportar la pressió, que crec que és la clau també un poc del partit. Bueno, comentaves un poc abans respecte al tema de com arribar aquí físicament, li desitgem molt d'ànim, no, a Irene Miguelet perquè està de baixa. Més o menys se sap en quant de temps serà de baixa o quan es podrà tornar a contar. Bueno, ahí ja saps com és aquest tipus de lesions. És una de les pitjors lesions, si no la pitjor, tot el món parla de la lacra del creuat, se parla de que hi ha que fer estudis, jo quan llisca això també em fica una mica de mala... Perquè jo crec que més que es treballa, més que tothom és que estem ficats en el futbol femení, sabem que és una lesió molt, molt complicada i que passa molt en aquest esport, les dones són molt propenses. Irene era una jugadora i és una jugadora que si la veus té un tren inferior espectacular, i jo crec que bueno, és una llàstima perquè és una jugadora que estava a un nivell espectacular, que té 18 anys, però bueno, està en el millor lloc, en les millors mans i vindrà més forta conforme està fent Tere, que físicament és un bou. I Irene, si ja ho és, imagina quan torne. ¿Has hablado con ella? ¿Cuál es su estado de ánimo? Tiene solo 18 años, psicológicamente una lesión de estas, el ánimo de las compañeras y del cuerpo técnico puede ser importante. Yo creo que al final afecta casi más a los demás que a ella misma, ¿eh? Yo creo que los demás estábamos ahí, todo el mundo, porque es una chavala a la que se le tiene muchísimo cariño, es una jugadora que lleva aquí muchísimos años, yo la tengo desde que empecé aquí. Pero ella tiene la suerte también de tener un contexto en casa muy facilitador. Su padre es entrenador, yo hablé con él también, con el padre, y me comentó que habían hablado muchas veces de que esto formaba parte del deporte también, ¿no? Las lesiones de este tipo, y que ella estaba muy preparada para que te pudiera pasar cualquier momento. La verdad que, bueno, en principio sí que es verdad que está un poco en shock y tú te lo esperas por el tipo de molestia, por la forma, la mecánica. Al final uno quiere que no sea así, pero bueno, Irene es fuerte, sí que es verdad que yo creo que al principio uno siempre está un poco más en shock. Después, cuando va pasando el tiempo y cuando ya un poco la gente se olvida de ti, es cuando más duro, ¿no? Pero bueno, ella volverá muchísimo más fuerte porque, te digo, es muy joven, tiene muchísimas ganas, es una máquina... Es una deportista, es que eso hay que ver, es una atleta y yo creo que nunca quieres este tipo de lesiones, pero ella volverá muchísimo mejor. Volviendo al partido del domingo, si de algo sabes tú, sabe tu cuerpo técnico, saben tus jugadoras, es de pelear. Entiendo que estáis preparadas para la batalla, sí, que os espera. Sí, sí, se está viendo últimamente, ¿eh? Que el equipo va mucho, va al 200% y creo
que todo lo que me he quejado en muchos momentos de ellas, de que no dábamos el 100% en muchos partidos, llevamos ya bastantes que el equipo se deja al alma. Creo que merecemos ya una victoria, creo que merecemos ese esfuerzo que están haciendo las jugadoras. Creo que iremos allí y son las jugadoras saben muy bien a lo que vamos. Eso no te asegura poder sacar los tres puntos, pero sí que esa predisposición. El Huelva es un gran equipo porque sabe muy bien lo que hace, está muy acostumbrado a vivir en estas situaciones, pero nosotras también, y yo creo que el equipo ahora está muy maduro como para poder conseguir esa victoria en una final como esta. Me impresionó el día de la Real Sociedad, que jugabais con un punto más en lo físico y en la intensidad que el rival. Tuvisteis algo de mala fortuna de cara a la portería, pero ¿crees que ese apartado físico, el dar un punto más que el rival, puede ser la clave para ganar contra el Sporting de Huelva? Yo creo que sí. Yo creo que al final el equipo ha mejorado muchísimo en eso. El año pasado ya a nivel físico y condicional y hemos mejorado un montón y ya no hay tantas distancias. Y yo creo que en Huelva se tiene que ver un equipo muy unido a nivel también emocional, a nivel cognitivo y a nivel físico. Yo creo que tenemos que ir. Es que no, yo se lo he dicho a ella, yo digo, es que ese partido no hay otro. O sea, es que tenemos que ir a por este y la que se sienta capacitada para jugarlo adentro. Digo, y estoy convencida de que todas van a levantar la mano. Así que. Muchas gracias. A vosotros.